no. Cipicio. ¿Qué te pasó, Pipi? Ella te pegó, Pipi. No me gusta. Qué pena ella, Pipi. No vamos a pelear, pues, Pipi. Ya no vamos a pelear, ya no vamos a pelear. Jugamos otra cosa. ¡Pues sí! Gracias, Señor, por este día. Y que apure a mi mamá con el café, que ya tengo hambre con el cafecito y pan. Y que le dé más trabajo para que me compre una patineta, un camión de bomberos. Y que me compre un par de patines y una insignia nueva. Amén. Ya, ya está. Toma, amor, con cuidado. Sí, mamá. ¡Hala! Era la única camisa que tenía planchada, hijo. Sí, ya me quemaste. Sí. Yo no te he quemado. Ya me arregla tarde ir al trabajo. No puedo ir a dejarte, hijo. ¡Hala! Ahora, ¿qué vamos a hacer? Déjalo ahí, mujer. Yo lo voy a terminar de listar y lo voy a llevar a la escuela. ¿De verdad me vas a ayudar? Porque ya me agarró la tarde. Sí, yo lo llevo. Pórtate bien, hazle caso a don Cecilio. Oye, hijo. Dale, mamá. Suma. Me voy. Señal, ¿dónde te quemó? Mire, me quemó mi mamá. Mire, sí, mire, me quemó Lichinia también. Ala, sí, es cierto. No te preocupes, sí, te voy a comprar una nueva, ¿oíste? ¿Una Lichinia nueva? Sí. ¿Una Lichinia de esponja? Sí, te ¿una Lichinia de esponja? También te voy a comprar una patineta y un carrito de bombero. ¿Una patineta? Sí. Una patineta y un camión de bombero para andar. Sí, para que andes jugando ahí con tus amigos. Una patineta y un camión. Sí, pero me tenés que hacer caso en todo lo que yo en te todo. Diga. En todito. Sí. Un camión. Wey. Mira, anda, tráeme unas chinelas que tengo ahí en la cama debajo. Y desde ahorita, sí. Y acuérdate lo que te dijo tu mamá también, que me tenés que hacer caso. Sí, yo sé. Anda, pues.
Don Chechilio. Ahí están, buscadas. Don Chechilio. Ahí están debajo de la cama. Don Chechilio. Buscadas, ahí están debajo. Cuidadito, con decir algo a tu mamá, oye. No, a mi mamá no, no le voy a decir no. No, a mi mamá no. No. Porque no vuela, no huele el avión, no huele. Pero esa no es manera que trates así los juguetes. Sí, perdón, no chiste. Vení, amor, vení, platiquemos un rato, vení. ¿Y cómo vas en el colegio? Bien. ¿Y cuando venís, qué hacéis? Juego. ¿En serio? ¿Cuando se sí. sigue? No. ¿Por qué? ¿Te regaña mucho? No. ¿Te pega? No. Te toca, hija. Don Chechilio, a mí me toca, pero no me gusta, sí, no me gusta, no me gusta. No me gusta. Hey, amor, veniste temprano hoy. Hijo, andate para el cuarto, por favor. ¿Por qué lo tratas así? ¿Qué te hizo el niño? ¿Cómo pudiste? ¿De qué me estás hablando? Tocaste a mi hijo. No, yo no le he hecho nada. Si vos sabes que lo respeto tanto a él como a vos. Qué sinvergüenza que sos. No, no le he hecho nada. ¿Qué te dijo? Él me lo dijo y yo le creo. Yo no le he hecho nada. Si he dado mi vida por ustedes. Qué sinvergüenza que sos. No. ¿Abusaste de él? ¡Mentira! ¿Cómo me vas a decir que yo he abusado si los quiero mucho? Él me lo dijo y yo como madre le creo. No. Lo que pasa, que él se me insinuaba. ¡Desgraciado! Él pasaba delante de mí. ¡Te voy a echar preso! No, me voy a ir de la casa mejor. Rosita, cambia de lugar con María. Que cambia de lugar con María. Que cambia de lugar. ¿Quién vino muy hablantino? Saquen su cuaderno de matemática que voy a revisar la tarea. Ajá, Rosita, porque no me hizo la tarea, ¿verdad? Preste, le voy a ayudar. Esto es tan fácil. Que es un corchete, parece un paréntesis. Guarden su cuaderno y saquen una hoja, que vamos al examen de ciencia. Pregunta número uno. ¿Cuál es el hueso que une a la rodilla con el tobillo? Solo eso, profesor. Silencio. Número dos. ¿Qué función tienen los pulmones en el cuerpo? Ya terminé. Ajá.
Ya, Rosita. ¿Y qué le pasó, Rosita? No me contestó nada. Bueno, preste, le voy a ayudar. Porque si yo le ayudo, usted va a ser mi monitor en el examen y así vamos a pasar más tiempo juntos. La pregunta número uno era fácil. El hueso reúne a la rodilla con el tobillo, es la pantorrilla. ¿Y qué le pasó? ¿Se asustó? Venga, siéntese. Número dos. Los pulmones son los que se encargan de llevar el oxígeno a todo el cuerpo. Porque si no te da permiso, ¿con quién voy a ir yo solita? Sí, hombre, mira, la otra vez. Ay, voy a llamar a tu mamá. Ay, voy a llamar a tu mamá. Mira lo que te digo. Te llevas el vestido negro que a mí me gusta. Uy, me encanta chocala. Ese vestido. Chócala, mira lo que decís, sí, bueno. Sí, hombre, pero la llamas sí oíste. Sí, yo la llamo. Si no la llamas, yo la voy a llamar. Ay, ya me voy bien este chaval. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo está? Bien, ¿y vos? Si no, corre, te atrapo. ¿Quién dice eso? O te atrapo yo, mejor. No, hoy no quiero. Yay, mi amor. ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué no querés? Es que me duele la cabeza. ¡Hala! Siempre con lo mismo de siempre, mi amor, ¿eh? Es que me bajó el periodo. ¡Hala! Yo sabía que me iba a salir con eso, ¿ah? La semana pasada me dijiste lo mismo, ¿ah? Yo sé que tenía otro, ¿verdad? No es eso. Eso es lo que no quiero. ¿Pero por qué, mi amor? ¿Sí, ah? Vamos, vení, mi amor. A ver que conmigo se te va a quitar el dolor de cabeza. No me mires así, no me gusta que me mires así. Hala, mi amor, ¿y cómo crees que no te mire, ah? Si yo te hizo tan bonita como una rosita, mi amor, ah. Es que me hace sentir mal. ¿Por qué, mi amor, ah? Ya no me querés, ¿verdad? No es eso, es solo que no quiero. ¿Sabes qué? O llámame cuando quieras verme. Entonces, amiga, ¿qué pasó? Vieras que tu Ani tuvo la fiesta. Bailé con solo a tu casa, me quería llevar, pero le dije que no. Ay, no creas que se me olvidó, me dejaste burlada. ¿Qué tenés? Es por ese chavalo, ¿verdad? Es que quiere hacerlo conmigo, pero yo no quiero. De verdad. Y se enoja, y a mí no me gusta que se enoje. Pero si vos no querés, no lo tienes por qué hacer. Él no va a mandar en tu cuerpo ni en tus decisiones. Sí, ¿verdad? Sí, vos no le hagas caso. Si se te sigue insistiendo, cortalo, porque ese chaval no vale la pena. Sí, ¿verdad? Sí. Yo decido por mí misma. Él no me puede obligar a hacer nada. ¿A nada? ¡Que se vaya lejos! ¡Que se vaya lejos! ¡Que se vaya a la chingada! ¡Que se vaya a la chingada! Entonces, amiga, mira, por eso te voy a invitar una gaseosa y a un pico. Anda pues, pero rojita, ¿sí? Dale pues, rojita. No me pidas otra. Sí. No, pero en vez de pico, torta, ¿sí? Dale pues, torta de la León. Ay, ya me voy, adiós. Hola, mi amor. Hola. Jay, te quedé esperando tu llamada y no me llamaste. Es que ya la pensé mejor. ¿Qué, mi amor, ah? Ahora sí vamos a estar juntos, mi amor. Decime, ¿verdad? Ya lo pensé mejor.
¿Y qué pensaste mejor, mi amor? ¿Ah? Ahora sí vamos a estar juntos. No quiero estar con vos. No quiero que me volvás a mirar así. No quiero que volvás a insistir sobre estar juntos. Hala, mi amor. ¿Ah? Me estás haciendo sentir mal, mi amor, con eso lo que me estás diciendo. Hacerte sentir mal. ¿Y vos crees que yo no me siento mal? Con tus insistencias, con tus palabras vacías, con tu cara de resentido. Hala, mi amor. ¿Ah? ¿Y qué de malo, qué culpa tengo yo, mi amor, que seas tan bonita y me den ganas de estar contigo? Yo voy a estar con vos cuando yo también quiera, no solo cuando vos digas, y tenés que aprender que cuando digo no, es no. A don Cecilio lo echaron preso, pero a los dos días salió. Yo le dije a la directora, pero no me creyó. Me seguía por las calles y tuve que cambiar mi número de celular. Lo bueno, que ya no se acerca a la casa. Hasta que le pasó a otra niña, lo pudieron correr. Tuve que pasar todo esto para que me diera cuenta que lo que estaba sufriendo era un abuso sexual. Y si jugamos todos y todas, ¡sí! ¡Sí!